Bienvenidos a un nuevo video, les quiero mostrar un unboxing bastante largo porque son dos paquetes los que, encima los dejé allá atrás. Son dos paquetes los que quiero mostrarles porque uno lo compré a fines de enero y otro lo compré a fines de febrero y recién ahora en mayo los voy a, en mayo no, no estamos en mayo todavía, en abril, recién ahora en abril los voy a abrir. Así que nada. Llegó finalmente, después de tantos meses que están ahí guardados, los dos paquetes. Así que nada, les quería hacer esta pequeña introducción. Como siempre, estos dos paquetes de mangas los compré en Entelequia. Y bueno, vamos a abrirlo, así que va a ser un video largo. Preparen algo para tomar, no sé, lo que quieran, porque va a ser un poco largo. Y bueno, disfruten del video. Bueno, acá tienen los dos paquetes. Paquete número 1, paquete número 2. Este llegó a fines de enero y este llegó a fines de febrero. Así que ahora en abril, como dije, lo vamos a abrir. Así que bueno, el paquete este lo vamos a poner por aquí. Y empecemos por este, el número 1. Así que bueno, vamos a abro el paquetito para sacarle todo y les voy mostrando lo que compré. Ya tenemos el... Mirá, ahí se ve, del amarillo pasamos a blanco. Ese es el poder de la cámara, bueno. Ya abrí el primer paquete, así que vamos a empezar. Empecemos por Noragami. Tomo número... ya ni me acuerdo cuál compré. Noragami tomo número 9, acá está. Tomo número 9. Así que acá lo tenemos. De Norma Editorial. Nada, miren los que son. Este manga me encanta. Me encanta la edición que tiene Norma. Y. Bueno, nada. Acá el tomo número 9. Encima no me acuerdo ni lo que compré, chicos. Así que les aviso. A ver si, bueno, después les saco el precio. Acá tenemos el tomo número 9. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer dos filas de mangas. Una acá y la otra acá. Bueno, sigamos con Shingeki no Kyojin antes de la caída 10 de Omnipress. De a poco me voy poniendo al día con este manga. Muy despacio, pero bueno. Ahí tienen la edición. Me gusta esto así. Siempre me gustó. Así que bueno, acá tenemos Ataque con Titán. Vamos a ponerlo acá, ya que es más grande. Seguimos con Your Lie in April 6. ¡Qué hermoso! Me encanta. Encima, al fin abro el paquete, por favor. Dos meses acá tuvo. Your Lie in April 6. Vamos a ponerlo así. Seguimos con, que nunca puede faltar, Hunter 14. Una portada tremenda. Me encanta así como se ve Kurapika con el fondo. No. Y bueno, como siempre, tenemos la parte de adentro que está media plateada siempre. Depende del color, obviamente, pero miren qué hermoso. Así que... nada, espero se vea bien porque cuando les mostraba el manga no miré la cámara, así que espero se haya notado porque lo hice sin ver la cámara. Lo mismo que con Your Lie no, me parece. Ah, no, Your Lie sí, la cámara. Acá tienen el tomo 14. Yo súper feliz con esta edición. Después finalmente le pude comprar Antagonista 2. De la editorial Kemuri. Tenía muchas ganas de leer los tomos juntos, así que me aguanté el 1 y ahora tengo el 2, así que ya lo puedo leer tranquila. Además me encanta esta portada, el color, todo, me encantó, así que tiene una calidad muy buena como siempre. Así, ya di terrible, bueno, no vieron nada. Así que bueno, acá tenemos Antagonista el número 2, así que ya la tengo completa. Lo vamos a poner acá abajo, ya que es más grande para que no haga tanto peso con los otros mangas. Está perfecto.
Después seguimos. Uy, casi saco dos mangas a la vez. Uno, uno, uno. Seguimos con Pandora Hearts. Uy, está un poco sucio este manga. Pandora Hearts 5. Lo tengo que limpiar porque me vino re sucio. No sucio, miren. Horrible, pero vamos a ver cómo lo limpio. Porque no tengo. Vamos a ver cómo. Miren qué hermosura. Sacando lo sucio que está, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Dónde estaba este manga cuando lo agarraron? ¡Dios mío! Pero bueno, mejor que nada es el tomo 5 de Pandora Hearts. Vamos a ponerlo abajo de todo. Dios mío, después lo tengo que limpiar. Nunca me vino un manga tan mal. Jamás. Code Geass 5. Nada. Este manga lo estoy siguiendo porque estamos hablando de Code Geass. O sea, no. El anime igual es tremendo, pero no podía dejar de tener esta edición del manga. Acá tenemos Code Geass 5. Seguimos con el infaltable Haikyuu. Haikyuu 8. Con esta hermosa edición de Ivrea. Miren, no, está cada vez más hermosos los tomos. Cada vez más hermosos. ¡Ay! Tenemos a Noya. Me muero que acá está Noya. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Y acá miren a quién tenemos. No. Hermoso. Miren. No puede ser más lindo. No. Haikyuu 8. Al fin en la colección. Y al fin sacado de la caja, ¿no? Black Clover, parece que lo había puesto el rap. Black Clover 17, que trae su respectiva tarjetita. Así que se va a ir a la colección de tarjetas. Número 17. Se va a tremenda portada. Así que acá está. Pandora Hearts 4, más limpio que el 5, como verán. De hecho, nada que ver al 5, pero bueno. Pandora Hearts 4, me he olvidado que había comprado el 4 y el 5. Menos mal, porque ya los estaba buscando y ya los había comprado. Se nota que no me acordaba. 4 y 5, ya me lo tengo que anotar. Acá tenemos Pandora Hearts. Vamos a dejar acá arriba, si no se ensucia con el 5. ¡Ay! Esta hermosa portada de Atelier of Witch Hat 8. Me encanta esta portada. La amo. Acá está. Miren qué lindo. Uy, me vino un poco. ¡Ay! Me vino con terrible raya acá en el medio. No sé si se llega a ver. Pero bueno, no importa. Peor que nada es. Y acá también. Terrible raya. No sé qué le pasó. Me vino doblado. Es como si le hubieran rayado con algo. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No lo puedo cambiar. Así que acá está. Tomo 8. Así que, uy, qué lástima. Me vino rayado. Terriblemente rayado. A ver si lo logran ver ahí. Al rayón. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Cuando uno no puede ir a la tienda a comprarlo físicamente, se arriesga a estas cosas. Y así voy a estar porque, bueno, por un tiempo. Así que acá tenemos el 8 con una portada que me encanta. La parte de atrás también. Este es uno de mis favoritos, así que súper feliz. Y por último en este paquete tenemos Sword Art Online Mothers Rosario 3. Re gordo este tomo. Son ya 3 tomos, así que la tengo completa a la edición. No, miren esta imagen. No, tremenda. Miren lo que es esta imagen. Es preciosísima. No preciosa. El color encima. No, chicos. Qué hermoso. Esta imagen yo no la conocía encima. Así que me encantó. Acá lo tenemos. Y bueno, vamos a proceder a el siguiente paquete. Así que esto lo dejamos aquí en un costadito.
Y ahora seguimos con el otro paquete. Bueno, seguimos con la siguiente tanda de mangas. Empezando por Noragami 10, con su hermosa portada. Y me vino. Ah, no, es así, así. Perdón, me asusté. Pensé que había venido manchado, pero es la sombra del coso. Noragami 10 tiene una hermosa portada. Además, miren esta imagen. Qué hermosa. Así que acá tenemos Noragami 10. Acá tenemos Noragami 10. Seguimos con Shingeki no Kyojin antes de la caída 11. Miren qué hermoso. Tremenda portada también. De Omnipress. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Seguimos con Blue Look número 2. El 2, ¿no? Sí. Blue Look número 2, ya ni me acuerdo. Blue Look número 2. Me encantan las portadas de este manga, además cómo van cambiando los colores del fondo. Así que nada. Acá lo tienen. Blue Look 2. Seguimos con Nana 5. Después Nana 4. Y ya que lo veo acá, así les muestro bien. Nana 6. Ah, sí me dominé en orden. Nana 4, 5 y 6, que estoy aprovechando las reediciones que está haciendo Ivrea para nada, poder tener un hermoso manga. A pesar de que la edición es así, la reedición es mucho más flexible para leer, así que buenísimo. Así que tenemos 4, 5 y 6 para agregar a la colección. A ver cómo va así. Bueno, les muestro bien las portadas, que no lo hice bien. Así las ven. Así que bueno. Ahí tenemos para la colección. Seguimos con To Your Eternity 3. Todavía no puedo creer que esté este manga acá, porque no, yo era una de las personas que más lo quería. Y ay, verlo así me mata. Pero bueno, acá tenemos To Your Eternity 3. Así que acá tenemos con las hermosas portadas que encima tiene. Me encanta. Después seguimos con Tokyo Revengers número 4, con una otra buena portada. Y miren esta imagen a color. Así. Miren. Miren lo que es esto. Ah, no, la edición de Ivrea es tremenda. Me encantaron los colores. También ese naranja. Seguimos con Pandora Hearts. ¿Qué número es este? ¿En dónde está el número? No lo veo bien, no veo, chicos, no veo. Pandora Hearts 7. Pero si ustedes logran ver en dónde está el 7 en la portada, me dicen, porque no lo veo. ¿Ustedes lo ven? Ay, sí, ya lo vi acá. Qué tonta que soy. No, sí, acá está Pandora Hearts 7. Pero mira lo finito que está. Parece parte de la ilustración, así como que no, ni lo ves. Pandora Hearts 7. Ah, entonces estuve consiguiendo los mangas Pandora 4, 5. Ah, el 6 es el que no conseguí. Ahora me acordé. Pero bueno, ya lo encontraré en algún momento. Pandora Hearts 7. Mira dónde está el 7. Acá no lo vi. Qué mal. Pero bueno, acá está el 7. Que me encanta la edición de Ivrea. Amar y ser amado, dejar y ser dejado 9. Acá tenemos otro manga que
A mí me gusta mucho. Y denle una oportunidad, por favor. Así, acá está. Tomo 9 y son 12, así que ya queda poquito. Con una hermosa portada. Seguimos con Black Clover 18 con su tarjeta. Ah, terrible tarjeta encima. Me encanta. Black Clover 18. Me encanta. Además la portada está muy buena. Vamos a hacer así. Y para... Uy. Para finalizar, ya no puse acá la bolsa. God Gas 6. Además me encanta esta portada. Así, perdón, lo estaba mostrando muy mal en la cámara. Me encanta esta portada. Me encanta. Así que nada, es... Miren la edición. Miren qué hermosa edición de Ivrea de Code Geass. Así que... Acá está. Y bueno, esas serían todas las compras dobles correspondientes a fines de enero y fines de febrero. La verdad que compré, como siempre, un montón. Casi la misma cantidad de mangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, 12 tomos cada uno. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias a todos por seguirme en las redes sociales. Y bueno, quise juntar los dos unboxing porque si no iba a ser separar mucho los meses. Ya tengo dos paquetes en camino, me van a llegar esta semana. Así que ahí tengo que preparar el siguiente unboxing. Y encima tengo que borrar todo esto en la biblioteca, que no sé cómo voy a hacer porque me estoy quedando sin espacio. Así que nada, te quiero comprar algunas cosas para hacer más espacio en la biblioteca. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video y en las redes sociales como siempre. ¡Adiós!